Hola niños y niñas, sean todos bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a trabajar en el área curricular de Ciencias Naturales, segundo grado de educación básica, con el contenido Reproducción de las plantas. Mi nombre es Ibis Ronnie Carvajal, docente de educación básica. Muy bien, vamos a hacer un repaso del contenido de la clase anterior. Vamos a hablar acerca de polinización cruzada. La polinización cruzada es el transporte de polen de una planta a otra. En este caso lo está haciendo el colibrí, extrayendo el polen de una flor hacia otra. Muy bien. Vamos a ver un video donde vamos a hablar acerca de las partes de la flor, la polinización y la fecundación. Angiospermas. Su función es permitir la reproducción sexual, desarrollar semillas y frutos. La flor es cuatro elementos diferentes que reciben en los florales. La corola, que está formado por los vistosos emanatarios. El cáliz, que está formado por los sépalos, que son pequeñas hojas verdes. Gineceo, que están formadas, que constituyen la parte femenina de la flor. Androceo, formado por los estambres, que son hojas modificadas y constituyen la parte masculina de la flor. Consiste en el corte del polen. Androceo de una flor hasta el gineceo de otra. Este viaje del polen ocurre de distintas maneras. Polinización anemófila, cuando el polen es llevado por la acción del viento. Polinización zoófila, realizada por animales diversos, como insectos, aves o murciélagos, que transportan el polen a su propio cuerpo. Polinización hidrófila. En algunas plantas acuáticas, el agua sirve de medio de transporte para que el polen migre de una flor a otra. El proceso de fecundación consiste en el polen con el óvulo. Mediante la polinización, el grano de polen llega al estigma de la flor. El grano de polen forma un tubo que baja por el estilo y llega al óvulo. Por el tubo baja el gameto masculino que llega hasta el óvulo y se une con el gameto femenino. Se forma la semilla, cae en los pétalos y se marchita el estigma y los estambres. El ovario aumenta de tamaño y se forma el fruto que es el ovario fecundado. Muy bien, niños y niñas, espero hayan aprendido acerca de las partes de la flor, de la polinización y de la fecundación. Muy bien, vamos a aplicar lo aprendido en nuestro cuadernito de tareas en completar con la palabra que hace falta. Ahora tenemos la palabra en rojo, polinización y fecundación. Nosotros vamos a completar en el primer inciso que está, dice la raya es el proceso en el cual los granos de polen llegan hasta el estigma. ¿Será polinización o fecundación? Ustedes lo van a completar en su cuaderno. La segunda dice, la raya es el con el ovario. Ustedes van a completar la frase con la palabra. Muy bien. Muy bien, niños y niñas. Recuerden, si vamos a salir de casa, debemos utilizar las medidas de bioseguridad como usar gel antibacterial, mascarilla y lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón para evitar cualquier virus o bacteria. Muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día.